Apenas comienza el juego y tremendo susto nos pega. Una voz aterradora, alienígena, dice incoherencias. Vemos lo que parece ser una masa de carne, y se nos describe que hay tres criaturas sentadas en una mesa. Están hablando de esa forma tan extraña, mientras ingieren sus alimentos. Vemos un poco más de estas criaturas, pero nunca se muestran del todo. Podemos ver lo que parece ser un ojo. Me recuerda a las transformaciones de los enemigos de Resident Evil. Vemos lo que parece ser un comedor. Todo está lleno de una cosa extraña y carnosa. El protagonista dice que poniendo la suficiente atención, puede entender lo que aquellas criaturas le dicen. Es como cuando yo trato de entender el inglés. Parece que estas criaturas son mis amigos. Me gustaría negarlo, pero hace tiempo me rendí. Noche tras noche iba a la cama deseando que esta pesadilla acabara de una vez por todas, pero al día siguiente era el mismo infierno retorcido. Sé que tengo que mezclarme con ellos, actuar como ellos. Así ha sido mi vida en estos últimos 3 meses, y así permanecerá hasta el día que ya no esté aquí. El protagonista describe a las criaturas. Solían ser sus amigos: Yo Tsukuba, Omi Takahata y Koji Tono. Solían comer juntos, ir de viaje juntos, y ahora son estos seres repugnantes, no solo en apariencia, también en su hedor. Debe mantener el perfil, tratar de parecer lo más normal ante ellos, pero estar rodeado de estos monstruos tan asqueantes ha provocado que tenga un comportamiento casi sin emociones, bastante frío. Se ha vuelto en alguien cortante que ya no quiere socializar más. Estar en presencia de estos seres es un martirio. Entonces, el prota se pone de pie y les dice a sus amigos monstruos que tiene que irse. Ellos intentan detenerlo, pero él pone un billete sobre la mesa para pagar la parte de su comida y sale de ahí casi huyendo. Instantes después se nos muestra lo que en verdad sucedió. Sus amigos no son monstruos, son personas normales que están en la cafetería conversando sobre su próximo viaje. Cuando el protagonista llamado Fuminori sale de la cafetería, sus amigos se sienten incómodos por su actitud tan grosera. Omi, la novia de Koji, se molesta y expresa su frustración por la actitud de Fuminori. Koji solo le pide calma. Fuminori solo necesita tiempo para recuperarse. Hace unos meses él pasó por algo muy fuerte, un accidente de auto en el que perdió a sus padres. Sus cuerpos eran casi irreconocibles. Fuminori pudo sobrevivir y fue internado en el hospital. Ahí pasó 50 días en los que al despertar, veía con terror a sus amigos. Yo recuerda que le había declarado sus sentimientos a Fuminori antes de que todo esto sucediera, pero ahora ya no está segura de cómo sentirse. Fuminori no pudo darle una respuesta en ese entonces, y sería muy incómodo recordarle su declaración después de todo lo que ha vivido. Fuminori se encuentra en su consulta semanal con la psiquiatra, Ryoko Tambo. Ella está encargada de monitorear el estado de salud de Fuminori, pero él es como un muro inquebrantable. No tiene intención de decir lo que le pasa, solo mantiene la fachada de que todo está bien. Para que los médicos le pudieran salvar la vida, este pasó por un procedimiento experimental que solo existe en Japón. Es de suma importancia ver si tiene algún efecto secundario para el personal médico. Su cirugía fue todo un éxito, al menos eso es lo que creen. Pero en realidad, él se está guardando lo que siente y no tiene intenciones de contárselo a nadie. Así que por más preguntas que la doctora Ryoko le haga, él solo se limita a contestar con que todo está bien. Fuminori parece desinteresado. Estas consultas de chequeo son solo un trámite para él. Él en realidad tiene otras intenciones, y lo único que le interesa es saber sobre un tal Dr. Ogai. Este era un doctor que trabajaba en este hospital. Cuando Fuminori le pregunta sobre este, Ryoko se sorprende. Ambos se guardan sus detalles y razones. Parece que ambos ocultan algo. La doctora no quiere dar información sobre el personal a un paciente, y Fuminori no quiere decir por qué le interesa tanto ese tal Dr. Ogai. Algo simplemente no cuadra. Al llegar a casa, es recibido por Saya, una chica esbelta, pequeña, de piel blanca, con un aroma agradable.
bella en todo sentido. Ella es la única persona que no tiene una apariencia aterradora. Quizás es la única en el mundo. Saya le da la bienvenida y se dirige a la cocina para prepararle algo de comer. Fuminori se sienta en el sofá a esperar. La casa luce de forma grotesca como cualquier otro sitio, pero la sala es color verde. Fuminori recuerda que compró todos los colores de pintura existentes para poder pintar su sala. Mezcló todos los colores hasta lograr encontrar algo que se viera agradable. Saya regresa con la comida que preparó. Fuminori la prueba y sabe horrible, como cualquier otra cosa que haya comido antes. Es como comer carne cruda, pero Fuminori sabe que debe de comerla para poder sobrevivir. Saya le dice que eventualmente encontrará una comida que no sepa tan mal. Fuminori le dice a Saya que en el hospital preguntó sobre su padre, el doctor Ogai, pero lamentablemente no pudo obtener información. Sigue sin saber su paradero después de haber abandonado el hospital. Fuminori y Saya van a la habitación a hacer el sin respeto, una escena que tiene más importancia de lo que crees. Podemos ver que Saya, a pesar de ser una chica muy pequeña, tiene una estamina muy grande a la hora de hacer esas cosas con Fuminori. De hecho, lo hacen todos los días, y ella siempre le pide que acabe dentro de ella. Parece que no le preocupa tener un hijo. Ambos terminan y Fuminori se pone a llorar. Son lágrimas de alegría. Saya es su mundo, lo único que lo mantiene cuerdo, la única persona entre tantos monstruos. Él no lo entiende. ¿Por qué ella vive con él y hace todo por él? Ella le responde, porque tú estás solo, igual que yo. Al día siguiente en la universidad, Yo está determinada a hablar con Fuminori respecto a aquella declaración que le hizo antes de su accidente. Ella corre y lo alcanza después de clases. Tímidamente comienza a conversar con él. Fuminori, con cara de culo, le responde de manera fría y grosera. Yo comienza diciéndole que está preocupada por él, que sabe que está pasando por momentos difíciles después de la pérdida de sus padres. Ella solamente quiere que él acepte el apoyo de sus amigos. No tiene por qué alejarse y actuar así. Fuminori le grita que se detenga. Cada palabra que sale de su boca es como una bala. De la manera más cruel posible, rechaza la ayuda de Yo y con una sonrisa malévola en su cara, le dice que le repugna escucharla. Yo, impactada y con lágrimas en sus ojos, le dice, ¿por qué eres tan cruel? Yo sale corriendo antes de romper a llorar desconsoladamente. Esta interacción fue vista desde lejos por Omi y Koji. Ambos analizan la situación. Por supuesto que están molestos con Fuminori. Esa no es la forma de rechazar a alguien. Koji es un chico tranquilo. Le tiene más paciencia a su mejor amigo Fuminori, a comparación de Omi. Él piensa que solo necesita más tiempo para volver a ser aquel chico reservado y respetuoso que conocía antes del accidente. Pero Omi, ella está harta de su actitud, así que decide ir a darle una visita personal hasta su casa para poder ponerle un alto. Koji, por su parte, decide ir con Yo para consolarla. Fuminori vuelve a casa y se siente horrible, pero a la vez aliviado. Sabe que finalmente ha explotado, ha cruzado la línea y ya no hay vuelta atrás. La relación con sus amigos ya no será la misma, pero ya no podía soportar más el estrés de aparentar que todo estaba bien. Si puede pasar menos tiempo rodeado de esos monstruos, entonces es lo mejor para él. A él solo le importa estar con Saya, su único confort. ¿Cómo es que la conoció? Fuminori recuerda cómo después del accidente despertó en el hospital. Poco a poco recobraba sus sentidos, pero no era nada agradable. Había un olor repugnante. Con su tacto, sentía cosas viscosas. El sabor de la comida era horrible. Y finalmente, al abrir los ojos, pudo ver el horror que lo rodeaba. Era como estar en una pesadilla de la cual no se podía despertar. Ni siquiera podía entender lo que las enfermeras le decían. No había salida más que acabar con su propia vida, y así lo había decidido. Pero aquella noche tuvo una visita inesperada. Era Saya. Fuminori estaba confundido y a la vez aliviado. Era como un milagro ver a una chica tan hermosa después de tantos horrores. La chica parecía muy inteligente y a la vez con una curiosidad característica de un niño. Ella le contó que después de haber escapado de casa, ahora vivía en este hospital, esperando encontrar a su padre, el doctor Ogai.
Fuminori le pidió que le visitase cada noche. Ella estaba muy confundida y le dijo, ¿acaso no me tienes miedo? Él respondió que claro que no. Entonces Aya lo visitó cada noche durante el cambio de turno a las 3 a.m. Estas visitas hicieron más o menos los días de Fuminori. Saya le contó que solía visitar a los pacientes mentales para jugarles bromas. Ellos gritaban aterrorizados, pero nadie les creía lo que habían visto. Al ser pacientes mentales, el personal médico creía que solo era un producto de su imaginación. Esto ocasionó que hubiera rumores de que había fantasmas en el hospital. Fuminori, al ser otro paciente mental que recién salía de una operación, Saya vio la oportunidad de jugarle una broma y lo visitó una noche. Pero ambos salieron muy sorprendidos de esta visita. Fuminori, al ver que ella era la única persona entre tantos monstruos, y Saya, al ver que este era el único que no gritó de terror al verla. Fuminori sabía que si él contaba algo de lo que le estaba pasando a los doctores, seguro sería tratado como un conejillo de indias, así que decidió fingir y hacer que todo estaba bien. Al fin y al cabo, esta chica le daba un poco más de esperanzas. Fuminori le propuso a Saya vivir con él. A fin de cuentas, la chica no tenía un hogar ni una familia. Su único familiar era el doctor Ogai, el cual había dejado su trabajo desde hace mucho tiempo y no había vuelto a casa, dejándola abandonada. Ella le dijo a Fuminori que iba a pensar sobre esta propuesta. Cuando Fuminori fue dado de alta y regresó a su casa, sorprendentemente encontró a Saya ahí, sentada, como un gato abandonado que había encontrado un nuevo hogar. A partir de ahí, vivieron juntos. De vuelta al presente, Omi va a casa de Fuminori para encararlo. La casa luce descuidada. La hierba en el patio está alta. Las ventanas de la casa están cubiertas. Omi llama a la puerta varias veces, pero nadie le responde. Gira la perilla de esta y está abierto. Apenas pone un pie adentro de la casa, es recibida con un aroma repugnante. De pronto, una voz inhumana le dice, bienvenido a casa. Omi responde, ¿hay alguien ahí? Nadie le responde, pero se puede escuchar algo húmedo y viscoso en algún rincón de la casa. Silenciosamente, ella recorre las habitaciones. Una parte de ella sabe que corre peligro. Al entrar a la sala se sorprende al ver que está cubierta con pintura de distintos colores. Parece que algún desquiciado simplemente arrojó pintura por toda la habitación. El olor es muy fuerte. ¿Cómo es que Fuminori vive de esta manera? Cuando Omi se acerca a la cocina, escucha un ruido y de pronto comienza a sentir algo viscoso en sus pies, algo que gotea del techo. Siente una presencia extraña y apenas pone su mirada arriba. Ve a un terrible monstruo que antes que siquiera pueda gritar, este se introduce en sus cavidades, acabando con ella. Fuminori llega a casa. Se da cuenta que la puerta está abierta. Al entrar, escucha un sonido como de alguien comiendo, y hay un aroma muy placentero en el aire. Encuentra a Saya en el suelo comiendo una sustancia viscosa. Saya, ¿qué estás comiendo? Pregunta Fuminori, y Saya, sorprendida como un niño que ha sido descubierto haciendo una travesura, no le responde. Fuminori se acerca y prueba un poco de eso. Es como comer una fruta, suave y deliciosa. Nunca antes había probado algo así. ¿Cómo lo hiciste, Saya? Ella responde, no fue tan difícil, solo tuve que derretirlo para que fuera más fácil de comer. Fuminori, sin preguntar qué es lo que tiene en la boca, sigue comiendo. Saya se sorprende al ver que esta comida es la primera que parece agradarle a Fuminori. ¡Qué tonta fui! Así que todo este tiempo esto era lo que te gustaba. Para Fuminori, esto que está comiendo es solo una fruta muy deliciosa. No sabe de qué se trata en realidad. Incluso si Saya le mencionó que suele atrapar a estas comidas cerca del parque, él no prestó atención. Saya, antes cuando vivía en el hospital, solía cazar gatos callejeros. Poco a poco estos dejaban de acercarse a este sitio y ella recurrió a comer algunos órganos para trasplante que había en el hospital. Esto provocó que parte del personal fuera despedido. Omi no ha aparecido en la escuela, no contesta su celular. Koji sabe que el último sitio que visitó fue la casa de Fuminori, pero no quiere mencionárselo a Yo. Lo menos que quiere es estresarla más después de las cosas horribles que Fuminori le dijo. Koji lo tiene claro. Es hora de investigar a Fuminori, seguirlo de cerca. ¿Qué es lo que esconde? ¿Por qué está tan extraño?
Koji sigue a Fuminori cautelosamente, y este visita una casa que no había visto antes. Es la casa del Dr. Ogai. Fuminori tarda unas horas ahí dentro, y cuando este finalmente deja el sitio, Koji se acerca a la casa, y como era de esperarse, parece que no hay nadie ahí. Así que decide entrar. La casa parece abandonada, pero es como si alguien de pronto hubiera desaparecido, ya que sí hay muebles en las habitaciones, aunque todos están cubiertos de una densa capa de polvo. Además, hay un olor muy extraño y rastros de una sustancia viscosa. Koji recorre las habitaciones lentamente. En la bañera encuentra algo aterrador. Un montón de huesos apilados como de animales pequeños. Koji se sorprende y se echa para atrás. De pronto, Fuminori aparece detrás y molesto le pide que ya no lo siga. Ya está cansado de que todos se metan en su vida. Después de una leve discusión, ambos se van a casa. Cuando Fuminori está llegando a su casa, es saludado por su vecino, Yosuke Suzumi, un pintor que vive con su esposa e hija, un hombre respetuoso y amable, que solía conocer a sus padres. El vecino trata de hacerle la plática, pero Fuminori no está dispuesto a hablar, así que simplemente le contesta lo necesario y se mete a su casa. Saya llega con los papeles médicos de Fuminori. Ella visitó el hospital y logró tomarlos para investigar un poco sobre la condición de su amado. Ambos hacen el delicioso, y Saya, como siempre, lo deslecha. Fuminori está preocupado, nunca han usado protección. Ella le dice que no se preocupe, ella quiere tener a sus hijos. Koji y Yo visitan a la doctora Ryoko. Tal vez ella pueda darles información importante sobre él. Pero de nuevo, ella no está segura de darles información privada. Después de una plática y que Koji mencionase a ese tal Ogai, la doctora Ryoko decide abrirse un poco más y ayudarlos. Así que les deja su número de teléfono para contactarlos si es que descubre algo sobre la relación entre Fuminori y el doctor Ogai. El vecino de Fuminori, Yosuke, se encuentra solo en casa. Está pintando mientras su esposa trabaja fuera. Su hija tampoco está en casa. De pronto, escucha un ruido muy extraño y se dirige a investigar. Encuentra que la ventana tiene un agujero, como que algo la derritió. Sus sentidos se agudizan y comienza a temer que alguien haya entrado a su casa. De pronto, un monstruo toma posesión de su cuerpo, pero este no acaba con él. Al despertar y recobrar la conciencia, todo está cubierto de carne. De pronto escucha unas voces infernales y este se esconde en su habitación, listo para eliminar a aquellos monstruos que seguramente lucen igual que el que lo atacó. A este punto, ya ha perdido la cordura. De pronto, un monstruo grande entra a la habitación y Yosuke, despiadadamente, acaba con él. Luego ve a uno pequeño que trata de correr de él, pero este lo persigue y acaba con este monstruo también. Yosuke sale de casa desquiciado. Todo lo que ve está hecho de carne, es como una pesadilla. En su patio, lo primero que ve es a una chica hermosa. Esta le pregunta, ¿cómo te encuentras? El hombre, que ya ha perdido la cordura y cautivado por la belleza de aquella chica, logra intimidarla. Ella sale corriendo y este la persigue hasta su casa. Este la toma y se aprovecha de su delicado cuerpo. Fuminori llega a casa y escucha los gritos de Saya. Rápido corre a verla y descubre lo que sucede. Un monstruo se está aprovechando de ella. Fuminori no lo piensa dos veces y toma algo filoso para acabar con él. Saya está llorando y confiesa a Fuminori lo que sucedió. Ella había estado estudiando el padecimiento de este y experimentó con la mente del vecino, dándole el mismo padecimiento, esperando que este la viera como una persona normal y le diera afecto, tal como lo hace Fuminori. Pero esto no resultó bien. Este experimento también le sirvió para que Saya pudiera comprender las mentes humanas y que pudiera modificarlas. Así que ahora tiene la solución para la enfermedad de Fuminori, y esta le ofrece devolverle su vida normal, aquella vida que tenía antes del accidente. Esto significaría que ahora él verá a Saya como lo que en realidad es, un monstruo. Si decides tomar esta decisión, entonces obtienes el siguiente final. Saya besa apasionadamente a Fuminori, y esta aprovecha para introducir un tentáculo en su cerebro. Lo deja inconsciente. Cuando este despierta, ahora ve todo como es en realidad,
Pero pronto se descubren los cuerpos de su vecino y su familia. Así también se descubren los restos de Omi en la casa de Fuminori. Este es culpado y encarcelado, pero debido a su condición mental, es llevado a una celda más tranquila. Una noche, se sentía muy inquieto. Es como si presintiera algo. Saya estaba fuera de su celda, pero ella no lo dejó escuchar su voz ni verla. Quería que en su memoria estuviera aquella chica tan hermosa que él recuerda. No quería arruinar esa memoria, así que a través de un celular, ella se comunicó con él escribiéndole un mensaje y deslizándolo por debajo de la puerta. Él lo devolvía de vuelta con su respuesta. Ambos intercambiaron unas palabras y declararon su amor. Pero Saya ahora tenía que partir. Tenía que seguir con la búsqueda de su padre. Así que se despidió y Fuminori quedó solo en su habitación, esperando su regreso eternamente. Si decide seguir las cosas como están, Fuminori acepta la situación. Saya es un monstruo en realidad, y se da cuenta que ahora él también es un monstruo, pero no uno físicamente. Él simplemente sigue con su vida. Incluso si ya acabó con la vida de varias personas, no le importaría seguir haciéndolo, con tal de tener comida y con tal de seguir viviendo en su mundo con Saya. Fuminori se encuentra con Koji. Fuminori le pide que lo lleve a un área remota. Ahí se encuentra otra casa del Dr. Ogai. Koji lo piensa y a pesar de que todavía no sabe muchas cosas, presiente algo malo, pero aún así accede a ayudar a su amigo con tal de que este finalmente se abra y cuente lo que siente y el por qué es tan importante ese tal Dr. Ogai. Ambos suben al carro de Koji y se dirigen a esa remota cabaña en un largo viaje. Yo está en la cafetería cuando recibe un mensaje de texto del celular de Omi. La persona que le escribe le promete darle información sobre lo que le ocurre a Fuminori. Esta dice: "Te voy a decir todo. Tienes que venir y no decirle a nadie quién está detrás del celular de Omi". Ella no confía y quiere llamar a su amigo Koji para que este le dé un consejo, pero el mensaje le dice: "Ven sola. No le digas a nadie". Yo está muy nerviosa. Está temblando. Siente que está siendo observada en este mismo instante, así que decide no arriesgarse a llamar a Koji. Yo va a la casa de Fuminori, totalmente sola como se lo pidieron. Ella espera encontrar a Omi, pero cuando entra a la casa, todo está tan silencioso. El celular le sigue dando indicaciones, le dice a dónde dirigirse. Ella está aterrada. Entra a la habitación de Fuminori y de pronto es tomada por sorpresa por una cosa con tentáculos. Esta cosa se aprovecha de ella. Sí, así como en los H. Fumi y Koji van a la cabaña de Ogai. Juntos buscan en esta cualquier rastro del doctor, pero no encuentran nada. Se separan para seguir investigando y Koji se acerca a un pozo. Recargado en este, hace una llamada a la doctora Ryoko para poder informarle sobre Ogai y Fuminori. Después, Koji llama a Yo. Al contestar, logra escuchar unos ruidos muy extraños, gruñidos, y Yo alcanza a decirle que fue atacada por un monstruo y que ahora su cuerpo se está transformando. De pronto, Fuminori llega por la espalda y empuja a Koji dentro del pozo. Este se burla de él y lo abandona. Ya se deshizo de su amigo, ahora solo quedan unas cuantas personas que se interponen en su camino y que interfieren con su privacidad y su hermosa vida con Saya. Fuminori se va a casa y Saya lo recibe diciéndole que le tiene una sorpresa en la habitación. Al entrar, ve a Yo, pero no la ve como un monstruo, sino como la persona que él conoció antes del accidente. ¿Cómo es posible? Saya le dice que experimentó con ella para transformarla y con el propósito de darle a Fuminori otra persona con la que se pueda divertir. Así ambos no estarían tan solos. Yo no sabe controlar su cuerpo y ha perdido la cordura, ni siquiera puede hablar. Es como una mascota indefensa. Fuminori y Saya hacen el delicioso, aunque Saya le pone una condición a Fuminori, que cuando vaya a acabar,
le dé todo el cum a ella. De vuelta con Koji, él se encuentra en el pozo. Hace mucho frío, sabe que este es su final. No importa cuánto grite, están en una montaña lejos de todo. De pronto, llega Ryoko al rescate. La llamada que le hizo sirvió para que diera con su ubicación. Ryoko desciende al pozo para salvar a Koji, aunque Ryoko tiene una actitud muy diferente. Es una persona fría, ruda, calculadora. Incluso trae un arma con ella. Es una mujer más misteriosa de lo que pensaba. Quizás esconde algo. Ryoko abre un túnel secreto en el pozo, y esto los lleva a una habitación donde se hacían experimentos. Hay libros de magia oculta. Ryoko le pide a Koji que cierre los ojos, ya que leer aquellos extraños escritos puede traer graves consecuencias. Ryoko pinta todo con aerosol, y de pronto encuentra el cuerpo del Dr. Ogai, que se encuentra momificado. Ryoko toma algunos archivos que se encuentran ahí y se los lleva a la cabaña. Koji pierde la conciencia, y cuando despierta, ve a Ryoko leyendo aquellos archivos. En estos, ella descubre un poco más sobre Saya, su cuerpo, y cómo fue traída a este mundo. Todo parece indicar que Saya es un extraterrestre interdimensional. Ella fue traída aquí por medio de rituales del Dr. Ogai. Además, todo el conocimiento de Saya vino de parte del mismo. Él la crió como si fuera su hija. Él le enseñó todo y le dio muchos libros para que ésta los leyera. Ahí no solo aprendió sobre nuestro mundo, sino también sobre los sentimientos humanos. Ella se identificó a sí misma como del género femenino. En el lapso en que la doctora estuvo leyendo estos archivos, Koji descansa en la cama recuperándose de sus heridas, y Ryoko le pide varias veces a Koji que se aleje de todo esto. Nunca le brinda información, pero le recomienda que es mejor así, que comience una nueva vida, y que ella va a lidiar con toda esta situación, que ella va a acabar con Fuminori y con Saya. Antes de leer todos estos papeles, ya tenía una idea de lo que el Dr. Ogai hacía, aquellos experimentos. Ella pudo presenciar algo de esto. Esto le causó tremendos traumas, que le quitaron el sueño cada noche. Ella dormía con un arma a su lado como protección. Además, esta se obsesionó con eliminar a Saya. Ella sabía que el solo ver a este monstruo bastaría que Koji tuviera el mismo destino y que se volviera loco como ella. Esto le pasaría a cualquier persona que viera a este monstruo. Ellos perderían la cordura. A pesar de los consejos de Ryoko, Koji decidió no hacerle caso. A final de cuentas, esto ya era personal. Fuminori lo había atacado, había intentado acabar con él, así que buscaba venganza y descubrir el misterio también. Koji sale de la cabaña y se dirige a su auto. Ahí decide llamar a Fuminori, a pesar de los consejos de la doctora Ryoko. Koji quiere tomar venganza y eliminarlo antes de que las cosas empeoren. Ahora Fuminori es su enemigo. Fuminori le contesta y le dice que Yo aún está con vida. Ambos tratan de hacerse una emboscada. Ahora es un juego de estrategia en el que deben de jugar bien sus cartas para poder acabar el uno con el otro. Koji se dirige a la casa de Fuminori, y sorprendentemente, esta está vacía. Al recorrer las habitaciones, percibe un olor extraño, algo que viene de la nevera. Ahí están los restos de su amada Omi. Aquí puedes decidir si llamar a Fuminori o a la doctora. Llamar a Ryoko hace que ambos se encuentren y organicen un plan para acabar con Fuminori y Saya. Hasta este punto, Ryoko ha ocultado información a Koji, así que este no sabe aún de la existencia de ese tal monstruo Saya. Esto hace que Koji no esté del todo preparado, pero al contar con la ayuda de Ryoko, pueden enfrentar a Fuminori. Así que ambos se dirigen a la ubicación de este. Este se encuentra en un sitio abandonado, en el que espera pacientemente junto con Saya y Yo. Ryoko y Koji se dirigen al sitio. Ryoko se encuentra escondida en la cajuela del auto. Ella tiene un arma en sus manos y espera salir en el momento indicado. Fuminori le pidió a Koji que fuera a este sitio sin la compañía de nadie. Cuando llega ahí, está todo oscuro. Es muy aterrador. Su linterna no es suficiente para alumbrar. Tiene que tener cuidado. Sabe que en cualquier momento Fuminori podría atacar. De pronto escucha una voz infernal a lo lejos y ve como Yo se arrastra. Está convertida en un monstruo. Es la primera vez que Koji ve algo así y este pierde la cordura.
cae al suelo y encuentra un tubo con el que liquida a Yo. De pronto, llega Fuminori con un hacha y ambos comienzan a pelear. Koji es más fuerte y más hábil y logra herirlo, pero este no contaba con la presencia de otro ser aterrador. Saya llega al rescate y tira al suelo a Koji. De pronto, llega la doctora Ryoko y con su escopeta le dispara al monstruo. Fuminori, enardecido, se acerca a Ryoko a toda velocidad. Esta le lanza a Koji una botella con nitrógeno líquido y le dice que esta es la única forma de acabar con Saya. Koji toma la botella y se la lanza a Saya. Esta queda congelada. Fuminori logra darle un hachazo a la doctora y esta, en su último aliento, le dispara a Saya, volviéndola a pedazos. Ryoko ha fallecido, y el mundo de Fuminori ya no existe. Saya ya no existe. Ya no vale la pena vivir, así que con su propia hacha, decide acabar con su vida. En realidad, Saya aún seguía con vida, pero estaba muy débil. Esta se acerca a su amado Fuminori y comienza a llorar. Koji se levanta y acaba con ella a golpes. Tiempo después, se nos muestra que el único sobreviviente, Koji, ahora vive con heridas mentales, teniendo horribles alucinaciones tal y como la doctora Ryoko tenía cuando descubrió aquel ser aterrador. Koji guarda consigo un revólver con una única bala que servirá para acabar con todo si es que ya no puede soportarlo. El otro final se logra si decides llamar a Fuminori en vez de a la doctora. Esto provoca que Koji haga todo por su cuenta. Al no saber sobre la existencia de Saya, no va bien armado y se dirige al sitio abandonado, totalmente desprotegido. Todo sucede igual que el otro final, pero al no tener la ayuda de Ryoko, Saya logra aniquilar a Koji y comérselo. De pronto, Saya comienza a sentir un dolor. Fuminori está muy asustado. ¿Acaso fue herida en batalla? Ella le pide que la lleve afuera y así lo hace. Ahí, ella le da unas palabras de aliento a Fuminori y le dice que ahora dará a luz a sus hermosos hijos. Saya florece, un montón de pétalos se dirigen al cielo. En realidad, se tratan de esporas que infectan a todo ser viviente. Poco a poco se esparcen por el mundo, transformando a las personas en horribles monstruos como ella. No se sabe si con este final, Saya queda con vida, pero posiblemente Fuminori también haya sido transformado. En el epílogo del juego, se muestra a la doctora Ryoko aún en la cabaña, donde se había quedado leyendo los archivos del doctor Ogai. Ella jamás se enteró de lo que le ocurrió a Koji, ya que nunca recibió su llamada. Pero poco a poco, se entera de lo que está pasando en el mundo. Todos están siendo transformados en la misma especie de Saya. Y esto también le ocurrirá a ella. Al estar en un lugar remoto, esto le toma más tiempo que a otras personas. Parece que las esporas tardaron en llegar ahí. Ella observa cómo se transforma y cómo ya no hay salvación. Solo le queda aceptar su destino. Ahora, mencionaré algunos datos adicionales que son interesantes. La canción llamada Song of Saya tiene una teoría un tanto extraña. Es cuestión de cada quien creer si esto es verdad o no. Es un tanto inquietante. Esta canción, como a la mitad, tiene un sonido electrónico que son como rechinidos. Es un tanto similar a como se escuchan las voces de los monstruos. Así que la teoría dice que, al ser la canción de Saya, este rechinido sería la voz real de Saya. La canción Sin, o Pecado en español, solo suena en el juego durante ciertos actos, como lo es a la hora de hacer el delicioso
y cuando Saya y Fuminori se encuentran comiendo el cuerpo de Omi. Esto no es casualidad. Esta canción representa los actos tabú, o aquellos que son mal vistos por la sociedad. Actos que se encuentran entre la delgada línea de lo correcto y lo inmoral. La relación entre un humano y un ser aterrador con inteligencia, que sabe lo que hace, pero que al final del día es algo ajeno a nuestra especie. También el comer el cuerpo de otra persona es un acto mal visto. La canción es probablemente la mejor del juego, dando una sensación de que el hombre ha caído en las garras de la tentación y ha cometido un pecado. ¿Recuerdas que te mencioné que las escenas H eran importantes? También hice énfasis en la estamina de Saya a la hora de tener relaciones. Resulta que Saya era adicta al cum de Fuminori, ya que de esta manera ella obtenía ADN humano, el cual le serviría para entender mucho mejor nuestra especie. Gracias a esto, pudo entender el cuerpo y mente humana, y pudo experimentar con otras personas para poder ayudar a Fuminori. La edad de Saya se cree que es menor a un año de edad humana. Quizás ella se ve como de unos 15 años para Fuminori porque tal vez su edad alienígena equivale a eso en años humanos. Debido a que Saya aprendió todo de libros y no tuvo mucha interacción con personas más que con el Dr. Ogai, su padre, su personalidad es como la de una niña que siente mucha curiosidad por las cosas. Ella posee una superinteligencia, pero a la vez es muy inocente, por lo que no sabe leer muy bien las intenciones de las personas. El cuerpo de Saya y de cualquier otro monstruo queda a la imaginación del jugador. Nunca son mostrados por completo, pero gracias a algunas descripciones en los archivos del Dr. Ogai y también de algunos diálogos, podemos pensar que los monstruos son como una especie de masa carnosa elástica. Pueden cambiar su forma y estirarse, ya que carecen de huesos. Hay una gran duda o incoherencia en el juego. Cuando Saya experimenta con el vecino de Fuminori, este la ve como una chica inocente de la cual se puede aprovechar, y así lo hace. Lo extraño es que en otras ocasiones Saya ha demostrado que tiene las habilidades suficientes como para acabar con una persona. Entonces, ¿por qué no se defendió? Mi teoría es que Saya tiene una forma humanoide la mayor parte del tiempo, o sea que posee extremidades. Es por eso que Fuminori puede tomar y sentir su cuerpo como el de una persona. Incluso cuando Fuminori ve al vecino aprovechándose de ella, este lo ve de una forma humanoide. Saya no tiene superfuerza. Cada vez que eliminó a alguna persona, lo hizo introduciendo sus tentáculos en las cavidades de estas. Cuando el vecino la toma por la fuerza, tal vez ella se encontraba en una forma más humanoide, por lo que no pudo defenderse, ya que este hombre había aplicado mucha fuerza en sus extremidades, tomando la presa. Tal vez esto evitó que ella pudiera estirar su cuerpo. Aún así, sigue siendo un misterio. No creo que Saya se haya dejado hacer esto. Ah, y por cierto, el por qué Saya salió huyendo del vecino y no lo eliminó es porque ella creía que este la trataría bonito, como lo hace Fuminori. Como sabemos, Saya es como una niña inocente que no puede leer del todo las intenciones humanas. Pensamientos finales. Saya no Uta es una novela visual que nos hace cuestionarnos los valores humanos. ¿Acaso no somos solamente una raza que busca sobrevivir reproduciéndose y alimentándose de otras especies? Saya no es diferente a esto. Ella también busca reproducirse, aunque esto significa convertir a todos los seres vivos en seres de su especie. Para ella no hay diferencia. Ella solo actuó por instinto. Comía a otros seres también por instinto. Y en el transcurso, desarrolló sentimientos por un ser humano, dejando de lado su misión por un tiempo, la cual era reproducir su especie en cada planeta o dimensión en la que se encontrase. Saya no Uta es una historia de un amor prohibido entre un monstruo que se convierte en humano y un humano que se convierte en monstruo. ¿Quién fue el verdadero villano? Si es que acaso hay uno. ¿Conoces los dientes de león? Esa planta cuyas semillas son arrastradas por el viento. El viento se lleva cada una de estas suaves semillas muy, muy lejos de donde nacieron. ¿Te imaginas si una de ellas va a parar a algún desierto en donde no crece ni un palmo de hierba? Si tan solo pudieras imaginar lo sola que se sentirá esa semilla, tal vez serías capaz de entender mi situación.
Si lo piensas bien, la semilla es una recién nacida. Si lo da todo de sí, puede incluso transformar ese desierto en un hermoso jardín. ¿Qué crees que le dé la fuerza necesaria para hacerlo? Lo único que necesita es que la quiera tan solo una persona en todo el desierto. Que alguien le recuerde lo hermosos que son los dientes de león.